Hola, bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para todas las personas que se están suscribiendo en este momento. Hace un momento se dio a conocer la noticia, Jonier Leal podría quedar libre hoy, el inesperado giro que dio el caso Leal. Quédate hasta el final de este video y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir, recuerda activar la campanita. Empecemos. Hay expectativa entre la familia, amigos y conocidos de Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández, afectados de lo ocurrido en noviembre del 2021 por Jonier Leal, quien confesó haber hecho todo. Esto, debido a que, se llevó a cabo la audiencia de apelación de Jonier, quien buscaría recobrar su libertad con un as bajo la manga por parte de su defensa. Si bien las posibilidades eran remotas, gracias a la firma del preacuerdo con la fiscalía, el abogado del también estilista intentaría que su cliente salga, o sea declarado inimputable, ante el juez 50 del circuito de Bogotá. Pues durante la audiencia de verificación de preacuerdo de Jonier Leal, ante el juzgado 55 del circuito de Bogotá, la abogada, Ana Juliet Velázquez, manifestó que éste se retractaría de aceptar los cargos ante la Fiscalía General, quedando así invalidado el preacuerdo. El recurso que utilizarían será una valoración psiquiátrica realizada a Jonier para demostrar que, al momento que pasó todo, no estaba consciente de sus acciones y por consiguiente, no contemplaba la gravedad de lo que estaba haciendo. De ser así, Jonier Leal podría ser declarado inimputable y se salvaría de cumplir el tiempo de al menos 27 años.